¡Hola a todos! Yo soy Echiver y esto es Danza de Letras. Danza de Letras es, además del videoblog que vamos a estrenar ahora, un pequeño blog literario. Empezó hará cosa de un mes, así que no tiene gran cosa, pero esperamos durar mucho y que os vaya gustando. Bien. El blog empezó hace un mes. Fue una tarde soleada. Sí. Bueno, dejémoslo. Hace un mes, Diego, del Marcapáginas Loco, compartió una lectura conjunta. La lectura conjunta era sobre 1984. Aquí mi versión. Este es un libro que había querido leer hace muchísimo tiempo. Lo compré en una oferta porque era un referente que quería tener, además de porque yo nací en 1984 y siempre me había hecho muchísima gracia tener un libro con mi fecha de nacimiento. Y Diego me dio la oportunidad al hacer esta lectura conjunta que hizo junto a los compañeros de Canal Nostalgia. Todos los canales y todas las personas que voy nombrando las encontraréis aquí abajo, ¿vale? Lo digo para que no os dé un mal así de repente. Hice la lectura, la hice muy seguido porque la verdad es que el libro me encantó. Me encantó, es duro, no es fácil de leer, para nada. Pero es muy profundo, tiene muchísima metaliteratura, que es algo que a mí me gusta mucho. Soy muy fan de la metaliteratura. Y bueno, de ahí me enganché. Les dije a Diego, que es un amigo, y a Isa de Océanos de Páginas, que estaba leyendo, que me animaría a hacer una review. Por esta review es por lo que empezó el blog. Y ellos me han ido pinchando para que yo haga un vídeo. ¿Vale? Así que un poquito por su culpa, un poquito gracias a ellos, es por lo que estoy haciendo este canal. Bueno. Yo no leo mucho, más que nada porque... Bueno, por dos cosas. Primero porque tengo un bebé, ya os lo presentaré en algún momento. Y segundo, porque no me gusta leer varios libros al mismo tiempo. ¿Por qué no me gusta leer varios libros al mismo tiempo? Porque cuando me pongo a leer más de un libro a la vez, me siento un poquito... Lo habéis pillado, ¿verdad? Bueno, os voy a presentar los libros que he leído este mes, que son muy muy poquitos, 4 libros. Como ya os he dicho, empecé por 1984, de Orwell, y ya os he comentado que me gustó mucho. Soy fan de la metaliteratura, del estilo... También me gusta mucho la ciencia ficción. El estilo es complicado, pero es muy muy efectivo. Es difícil que a mí un libro, cuando cierro las tapas, me deje con una sensación física. 1984 lo consiguió. 1984 consiguió hacerme sentir mal. Después leí La Arbolera, Toti Martínez de Lecea. Lo leí, bueno, es una novela histórica ambientada en el País Vasco hacia el siglo XVI. Lo leí primero porque, bueno, me llamo Echiver, yo soy del País Vasco en origen, aunque no vivo allí. Me gusta mucho la temática, me gusta la novela histórica bastante, aunque no es el mejor de mis... no es el más fuerte de mis... lecturas, no. Me gusta la novela histórica bastante. Me gusta el tema. Al fin y al cabo, La Arbolera habla un poco de pasada, pero habla sobre brujería, brujería vasca, mitología vasca. Esto es algo que me apasiona. El libro me decepcionó, la verdad, me decepcionó bastante porque no era lo que yo esperaba. Si yo hubiese escrito este libro, hubiese sido muy, muy diferente. Y eso a veces es bueno, pero en este caso no. Lo siento mucho. Soy un poquito hater.
Yo leo libros que no me gustan hasta el final solo para poder decir no me ha gustado. El siguiente libro que leí es esta preciosa portada. Me encantan estos libros así tan en plan serio. Esto es Oliver Twist, además una traducción de esta de que el chico se llama Oliverio. Pero el libro está bien. Es decir, tienes que aprender que es una novela que tiene 170 y pico años. Y se nota, el estilo se nota, la forma de escribir es compleja, no es tan clara ni tan directa como la novela moderna. Pero la verdad es que la historia está bien. Tiene un montón de cosas que no me gustan, es machista, es clasista, pero bueno, al fin y al cabo es la Inglaterra victoriana, nene, ¿qué esperabas? Es lo que hay. Es lo que hay. No me arrepiento de haberlo leído, la verdad. No me arrepiento de haberlo leído. Pero bueno, un poco para quitarme la espinita de este estilo tan antiguo que tiene Dickens, estas formas de dar vueltas y revueltas al principio de los capítulos y dirigirse como autor al lector y pedir perdón y dar explicaciones y toda la pesca, que es algo que, bueno, ahora no se hace gracias a los dioses. Pues el último libro que leí fue uno de Objetos Frágiles de Neil Gaiman. Adoro a Gaiman. ¿Vale? Adoro a Gaiman. Si pudiera montar un altar a Neil Gaiman, montaría un altar a Neil Gaiman, ¿vale? Esto que quede claro y vaya lo primero. Por lo demás, Objetos Frágiles es muy bueno. Es un libro de relatos cortos. Y los relatos cortos en un libro son un poquito como una caja de bombones, vas picando de aquí y de allá, no se hace pesado, no se hace aburrido. A pesar que tiene una cierta tendencia temática, la del autor, mola mucho, es muy variadito, tiene poemas incluso, algunos de hadas que son una delicia, y yo se los recomiendo a todo el mundo, la verdad. Y hasta aquí es lo que he leído este mes. Quiero que sepáis, y lo digo ya porque seguramente no me dé tiempo si no, que este mes que viene tengo intención de apuntarme a otra lectura conjunta porque es una experiencia que creo que la primera vez no viví bien. Porque cogí el libro y hice ¡voilà! Todo de golpe. Y esta vez lo voy a hacer bien. Lo voy a hacer con una propuesta que ha hecho pública, que yo conocí por Michael Blogs. De nuevo. Aquí abajo, el tema de la lectura conjunta. Se trata de la lectura conjunta de El Hobbit. Es un libro que he leído 50.500 veces. La lectura es para llegar con el libro leído al estreno de la última película de la trilogía. Así que va muy pautada. O sea, tal día, tal capítulo, tal día, tal capítulo. Así que promiscuidad. Esta vez promiscuidad total. ¿Qué va a pasar? Pues no lo sé, pero espero que esta vez la lectura conjunta sea algo más participativo para mí y también espero que mucha gente se apunte. Si te gusta la idea, dale. Si vais un poquito más retrasados, pues mira, siempre podéis decir, vale, pues hoy van 5 capítulos y luego ya tiro. Bueno, hasta ha sido todo. Eso es todo, amigos.